¿Cuánto has tardado? Llevo un rato esperándote. Venga, que tenemos que darnos prisa o no llegaremos a la fiesta de la isla. ¿Que si no vemos el programa? ¡Claro! Siéntate conmigo. Nos quedaremos aquí hasta que empiece la fiesta. ¡Hola! Resulta que esa tarde era el cumpleaños de Pepito. Y estaba un poco triste en la cocina, porque nadie lo había felicitado todavía. Así que se encontró allí un trozo de un cartón de huevos, de estos donde vienen los huevos que después fritos están tan ricos mojando pan. Y él lo cogió así un poco triste como estaba. Se encontró también una gomilla elástica que ya no servía y que se iba a tirar a la basura. Y entonces se entretuvo abriendo unos agujeritos y metiendo la gomilla así. Y pensando que nadie lo había felicitado, que él pensaba que tenía muchos amigos y que en realidad no tenía amigos, porque nadie había venido a decirle felicidades. Así que nuestro amigo estaba, el pobre, como os digo, triste. Pero de pronto sonó el timbre de su casa. Él fue corriendo y ¿sabéis quién era? Pues era Amparito, que venía con un vestido rosa precioso. Entonces Pepito empezó a charlar con ella y a contarle que nadie la había felicitado por su cumpleaños. Claro, ella no le quiso decir nada porque en realidad lo que había ocurrido, ¿sabéis qué es? Pues que entre todos los amigos habían estado preparando una fiesta sorpresa para nuestro amigo Pepito. Pero claro, como era sorpresa no le querían decir nada. Así que nuestra amiga se quedó allí disimulando y diciendo que hay que ver, que nadie había venido a felicitarlo, que aquello cómo podía ser, con lo bueno que él era y con lo bien que dibujaba y todas esas cosas. En fin, al rato volvió a sonar otra vez el timbre de la puerta. Nuestro amigo Pepito salió y ¿sabéis quién era? Pues era Vanessa, una niña que tenía un diente porque el otro se le había caído, ¿sabéis? Tenía un diente nada más y el otro se le había caído. Así que cuando la vieron llegar con su vestido de florecitas tan bonita, pues se pusieron muy contentos, ¿sabéis? Así que poco a poco fueron llegando amigos y amigas y se puso la cocina llena de gente. Nuestro amigo Pepito, como era muy, muy agradecido, sacó refrescos y los puso en vasitos como esto. Hicieron una fiesta chulipiruli. ¡Mua! Hasta luego, que vayáis a la fiesta de Pepito, cuando sea otra vez. Venid, vamos a entrar en una gruta. Agachad las cabezas para no dar en el techo. ¡Uy! Y es una gruta enorme. Todos esos picos que salen del techo y del suelo se llaman estalactitas y estalagmitas. Vaya nombrecitos, ¿Ya que no sabéis cómo se forman las cuevas y las grutas? ¡Con agua! ¡Sí! El agua se va colando por la tierra y forma huecos, picos y piedras de muchas formas y colores. Las grutas suelen estar frías y húmedas, sobre todo si son muy grandes o muy profundas. Cuando entras en una de ellas, parece que estás en un mundo fantástico y que en cualquier momento van a salir los duendes y las hadas. Es una visita muy bonita y muy divertida, si tienes imaginación. Thank you.
Es que se te ocurren unas cosas, Tico. ¡Claro! Esto me pasa por no saber qué hacer para no aburrirme. ¿Aburrirte? Sí, estoy muy aburrido. ¡Ay! No entiendo cómo te puedes aburrir viviendo en una isla tan bonita. Sí, la isla es muy bonita, pero algunas veces me gustaría hacer cosas diferentes. Tico tiene razón. No nos vendría mal hacer algo especial, ¿eh? No, no. Bueno, no penséis que soy una aburrida, ¿eh? Porque a mí también me gustan las fiestas. ¡Fiesta! ¡Tú lo has dicho, Flora! ¡Vamos a preparar una fiesta! Pero hay un pequeño problema. ¿Qué problema, Ulisito? Hoy es domingo. Y claro, todas las tiendas están cerradas. ¿Y eso qué nos importa a nosotros? Pues claro que nos importa. Si está todo cerrado, no podremos comprar serpentinas, ni caramelos, ni piñatas. Qué pena. Bueno, bueno. A ver, no hay que desanimarse. No tendremos cosas de las que se compran, pero en cambio tenemos algo muy importante. ¡Ya sé! ¡El radiocasé para bailar! ¡Ay, qué bien! ¡Uy, qué chico tan bailón, ¿eh? No. No es eso. Lo que yo quiero decir es que podemos preparar una fiesta utilizando nuestra imaginación. ¡Bravo por la imaginación! ¡Venga, vamos a buscarla! Venga. ¡No, Tico, no! La imaginación no hay que ir a buscarla. ¡Claro que no! Todos tenemos nuestra imaginación. ¿Y yo también? ¡Claro, Tico! Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿algunas veces no te pones tú a pensar en cosas que te gustaría hacer? Sí, sí. Pues entonces, estás utilizando la imaginación. ¡Qué bien! Pues ya me estoy imaginando una fiesta de lo más divertido. Y yo, ya hace rato que me la estoy imaginando. Es que tú eres muy lista. Bueno, dejémonos de peleas, porque yo propongo tres personajes para que animen nuestra fiesta. Oye, pero no os importa que yo sea la artista principal, ¿verdad? Tú serás lo que te toque, guapa. ¡Uy, qué genio! Vamos a ver, ¿me dejáis que yo organice la fiesta? Yo estoy de acuerdo. Y yo también. Entonces, yo seré el presentador. Tico, tú serás el payaso. ¿Y por qué yo el payaso? Porque eres el más ágil y gracioso. Ah, bueno, si es por eso... Y tú, Flora, serás la maga. ¡Uy, qué bien! Porque me viene de maravilla, ¿eh? Bueno, me voy corriendo a prepararme para mi función de maga. Y yo la mía de payaso. ¡Uy, qué prisas! Bueno, me pondré a pensar en mi presentación. ¡Ah, ya lo tengo! Así, claro, algún poema para empezar y alguna cosa de mis recuerdos que sea divertida. Vale. Pues nada, voy a prepararme para esperar a los artistas. A ver qué me pondré. ¡Ya estoy aquí otra vez! ¡Lise! ¡Ya estamos preparados! ¡Yo también! ¡Ya estoy preparada! Bueno, no salir hasta que nos avise, ¿eh? Yo haré primero la presentación. ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Querido público! Para animar esta imaginativa fiesta, os ofrecemos una extraordinaria función. Pero antes que nada, permitidme esta poesía dedicada a nuestra fiesta. Cada fiesta es diferente. Las hay en familia, las hay con muchísima gente. Cada fiesta es diferente. Jugaremos con las cosas o jugaremos con la mente. Cada fiesta es diferente, pero si hay ilusión, ¡todo el mundo se divierte! Gracias. Muchas gracias. Bueno, querido público, y ahora con todos vosotros, ¡Tico! ¡El más gracioso de todos los payasos! ¡Niños y niñas, animales y plantas, querido público! ¿Dónde se han ido los niños?
¡Esperad, que todavía no he empezado! ¡Kiko, a tu espalda! ¡Hola! Bueno, para empezar, voy a contaros un chiste. No me acuerdo. ¡Ya! Es un chiste adivinanza. ¿A que no sabéis en qué se parecen un elefante a un coche? ¿No lo sabéis? ¿No? Pues un elefante a un coche se parecen en que los dos usan cristales. ¿No sabéis por qué? ¿No? Pues el coche tiene cristales por delante, por los lados, por detrás. Y el elefante tiene cristales también. ¡Claro! Es que el elefante que yo digo usaba gafas. ¡Gracias! ¡Muy gracioso, sí! ¡Muy gracioso el payaso Kiko, ¿verdad? Pues ahora vamos a tener la gran oportunidad de ver a la extraordinaria maga Flora. ¡Ay, gracias! Niños y niñas, voy a hacer un número de magia nunca visto hasta ahora. Y seguro que nadie se atreverá a repetirlo. ¡Ay! Por favor, Ulises, ¿me quieres ayudar? Por supuesto. Gracias. Querido público, como podéis ver aquí tengo una cajita totalmente vacía. Pues ahora, Ulises, colócame un pañuelo encima, por favor, que yo voy a decir las palabras mágicas. Y ahora diré: ¡concentración! ¡Plastilina fina! ¡Lapicero colorero! ¡Haz que con mi magia convierta esta cajita y dentro haya una pelotita! ¡Bien! ¡Gracias, Ulises! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, Flora, bravo! ¡Muchas gracias, Flora, por esta magia tan bonita! Y, querido público, después de esta función, vamos a llamar a todos los artistas y vamos a darles, entre todos, un fuerte aplauso. ¡Flora, Tico, venid! Y ahora, dedicamos esta fiesta a todos los niños y niñas que están con nosotros aquí, en la isla de Flora. ¡Un gracias, aplauso! ¡Gracias! ¡Un aplauso, gracias, aplauso gracias. Para ellos! Viajar quisiera y llegar muy lejos por la carretera. ¡Pip, pip!
Viajar en tren me gustaría y rodar muy rápido sobre las vías. Ay, qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión. Viajar en medio de locomoción. Ay, qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión. Viajar en medio de locomoción. Locomoción. A mí en barco me gusta viajar y andar flotando por encima del mar. A mí en avión me gusta volar, viajar como los pájaros no está tan mal. Ay, qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión, viajar en medio de locomoción. Ay, qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión, viajar en medio de locomoción. ¡Bip, bip! Mañana, a la misma hora, en la isla de Flora.